El equipo de los Pumas salió rumbo a Torreón ya sin Dani Alves por un problema familiar. Ahí, Rafael Puente habló con los medios de comunicación que se dieron cita en el aeropuerto de la Ciudad de México y expresó su postura ante los rumores de Santiago Ormeño, la ausencia de Dani Alves y la posible titularidad de Nicolás Freire. No, hasta el momento no hemos platicado de ese tema. Ahorita hemos estado enfocados en preparar el partido contra el Santos y nada más. Oye, Rafa, ¿cómo pega en el grupo que no esté Dani por la situación que ya comunicó el club? ¿En el ánimo cómo están? No, obviamente, pues, dolidos por la situación personal que está viviendo. Ya le hicimos llegar nuestro pésame, tanto para él como para el de toda su familia. Y bueno, pues ni modo, así es la vida. Y él obviamente en este momento le correspondía acompañar a su mujer en esta situación complicada que está viviendo y nosotros enfocados en hacer un buen partido en la visita a Torreón. Una plaza muy complicada, de Torreón, un equipo que viene vivo porque no pudo ganar en su debut. Ustedes sí, una oportunidad inmejorable también para ir ganando victorias. Sí, creo que hay todos los ingredientes para hacer un buen partido. Hemos trabajado muy bien y estamos con mucha confianza. ¿El Freire lo tienes contemplado después de cumplir? Sí, está dentro del grupo que hará el viaje. Pues eso todavía no lo decidimos, seguramente nos quedan unas horas para tomar la decisión y ya pues mañana sabrán si es que va de arranque o no. Bueno, lo sabremos nosotros mismos, todavía no lo definimos. Gracias, con permiso. Con imágenes e información de Brian Sales, Análisis Puma.